Salimos a recorrer Avenida Belgrano, que esta hora suele ser más congestionada por el tráfico y más que nada por los colectivos. En el día de hoy, martes, paro nacional, sobre todo de transporte. Podemos observar las paradas vacías. Otra parada de colectivo. Y el tráfico, al no haber colectivos, es bastante fluido. Pues Avenida Belgrano suele ser a esta hora de la mañana bastante concurrida, gente esperando colectivos. Esta es una de las paradas más concurridas. Podemos observar que está vacía. Avenida Belgrano casi se despeña. Otra de las paradas más concurridas que suele tener Santiago del Estero es aquí en Avenida Belgrano, frente mismo de esta galería. La de 119 y 115. Bueno, esto es un poco el panorama. La ciudad sin colectivos, el tránsito más fluido aparentemente, se puede circular con tranquilidad. Más que nada los remises y autos particulares. Vamos a ver qué dicen los taxistas. Buenas, al no haber colectivo hoy, ¿se puede transitar con normalidad, digamos, con fluidez? Sí, con normalidad de fluidez. ¿Es más tranquilo el tránsito? Más tranquilo, sí, más tranquilo el tránsito. Si no, se hace el embotellamiento, sí, todo. Sí, más tranquilo anda por aquí. ¿Y el kilo?